Espero se encuentren súper, súper bien. Si es primera vez que estás acá, me encantaría invitarte a que te suscribas a esta familia de Real Sacrochet y actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí podemos proseguir a mostrarles este gorrito que vamos a estar realizando paso a paso el día de hoy. La verdad es que está súper, súper fácil de hacer. Vean esta hermosura. Pero bueno amigos, este gorrito está elaborado para una talla de 4 a 10 años, pero no te preocupes porque te voy a dar las indicaciones para que lo puedas hacer en todas las tallas. Así que bueno amigos, ya les quiero mostrar el paso a paso. Vamos a pasar a la lista de materiales. Para comenzar vamos a mostrarles los materiales. Aquí tenemos nuestra lana, ese número 3 milímetros de grosor y vamos a estar utilizando aproximadamente de todo 110 gramos. Entonces vean su textura, esta es la textura que tiene la lanita para que puedan observar. Vamos a estar utilizando un gancho de 4.0 milímetros, una tijerita, aguja lanera y una cinta métrica. Ok, para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos vamos a hacer 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora bien, amigos, si estás trabajando una talla más pequeña, yo te recomiendo que hagas menos cadenitas. Y si estás trabajando una talla más grande, entonces haces más cadenitas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es regresarnos a la cadenita número 10 y allí vamos a hacer un punto bajo. Seguimos tejiendo por cada cadenita un punto bajo de esta forma. Bien, una vez que ya terminamos esta vuelta, así es como se mira. Vamos a hacer una vueltita más y como esta vuelta vamos a hacer todas las vueltas que vienen a continuación. Así que presten atención. Vamos a agarrar la hebrita de atrás de ese primer punto y vamos a hacer allí un punto bajo. De manera que de esta vuelta vamos a coger de los puntos bajos solo la hebra de atrás. Así como están viendo. La hebrita de atrás. Entonces vamos a seguir. Para coger el último punto lo vamos a agarrar completo. ¿Sí? Vean, están las dos hebras. Entonces allí cerramos. Vamos nuevamente, cadenita. De ese primer punto vamos a coger la hebra de atrás. Y así vamos a repetir una vuelta tras otra vuelta, ¿sí? Vamos a terminar esta vuelta para enseñarles nuevamente cómo van a finalizar. Ok, para hacer el último puntito van a coger todo el punto completo, así, y hacen su punto bajo. De manera, amigos y amigas, que así van a seguir una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la circunferencia que ustedes necesitan. En nuestro caso vamos a trabajar la talla de 4 a 10 años, por ende la circunferencia serían 50 centímetros. Una vez que tengan la circunferencia, entonces ahora está el siguiente dato, que es que tiene que ser múltiplo de 7. En mi caso yo voy a tejer hasta tener 63 vueltas. Entonces vamos a continuar. Bien amigos, estamos terminando esta vuelta. Ya tenemos aquí la vuelta número 63 y tenemos 50 centímetros de circunferencia. Una cosa importante que tienen que tomar en cuenta es que para la circunferencia deben estirar considerablemente su bandita para que el gorrito les quede perfecto. Si no lo hacen, les va a quedar grande. Así que es importante que estiren su bandita para sacar la circunferencia. Entonces, ya tenemos aquí 63 vueltas. Ahora vamos a cerrar la bandita. Entonces nos posicionamos aquí. Me paso a mi otra esquina. Acá en mi otra puntita. En mi primer punto allí me voy a posicionar. Saco. Me vuelvo a introducir allí y paso por esa hebra otra vez. Por esa otra puntita. Entonces allí voy a deslizar. Entonces voy a repetir por todos los puntitos. Deslizando esta punta y la otra puntita, la del otro lado,
para así cerrar nuestra bandita. Ok, vamos a deslizar y vamos a hacer aquí una cadena. Entonces, este es el lado revés, vamos a pasarnos a este lado que es nuestro lado derecho. ¿Ven? Este es el cierre de vueltas y fíjense que no pareciera que fuéramos cerrado allí porque quedó muy bien cerrado. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con el alzado del gorro. Para hacerlo, vamos a agarrar una lazada y en este primer espacio, fíjense, este de aquí, vamos a hacer un punto alto. Y vamos a agarrar aquí también en este espacio, fíjense, aquí hicimos este punto, ahora vamos a este espacio y allí tejemos un punto alto. Aquí tejemos un punto alto, aquí tejemos un punto alto y a medida que voy tejiendo voy a aprovechar de esconder esta hebra que tengo aquí. Entonces voy a ir tejiendo un punto alto en cada espacio por esta vuelta. Ahora bien, para los que no saben, quizás se pierdan en esa parte, ¿dónde van a hacer los puntos? Súper fácil. Aquí donde está hundidito, allí tienen que hacer un punto. Y aquí donde está la espiga hacia afuera, o sea, esto levantadito, allí van a hacer un punto. Entonces sería uno aquí, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Y así lo van a hacer por toda la vuelta. Entonces vamos a continuar. Ok amigos, vamos a cerrar esta vuelta aquí deslizando encima del primer punto alto. Y de esta manera es como se ve nuestra vuelta de puntos altos. Ahora sí vamos a empezar con nuestro punto relieve. Vamos a levantar con dos cadenas, una lazada y vamos a hacer un punto relieve por detrás. Van a introducir por detrás así y van a abrazar ese primer punto de esta forma y el ganchillo tiene que salir por el otro lado. Entonces allí cogen, y cierran con un punto alto. Vamos a hacer otro igual y vamos a hacer un tercero de esta forma. Entonces ahora vamos a hacer cuatro por delante, así. El que hicimos por detrás introducimos de esta forma. Bueno, el que vamos a hacer ahora por delante tiene que ser de esta forma. Entonces ahí hacemos nuestro punto relieve por delante, hacemos otro y repetimos otro. Van tres, nos falta uno más. Tenemos cuatro y como pueden darse cuenta, aquí terminamos un motivo de siete puntos. Tres por detrás, cuatro por delante. Vamos a repetir ahora. Tres por detrás, bien, terminamos los tres por detrás. Ahora vamos a hacer cuatro por delante. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer nuevamente, a repetir una secuencia de tres por detrás, así, y cuatro por delante, de manera que esta va a ser la secuencia por toda la vuelta. Y básicamente esto también lo vamos a hacer en todas las vueltas. Sin embargo, vamos a continuar por esta vuelta y nos vemos al final. Muy bien amigos, para terminar esta vuelta, fíjense, aquí hemos cerrado con cuatro puntos por delante para cerrar una secuencia con estos tres por detrás. Entonces
Siempre vamos a deslizar en el primer punto que tenemos allí. De esta manera deslizan y empiezan otra vuelta igual. Levantan con dos cadenas, lazada, y el punto lo vas a coger junto con la cadenita. ¿Sí? Recuerden, el punto relieve por detrás lo van a coger junto con la cadenita. Sacan y hacen un punto relieve por detrás, otro punto relieve y otro punto relieve. Los mismos tres que están allí los vamos a tejer. Los tres arriba de esos tres. Ahora vamos a tejer cuatro encima de esos cuatro por delante. Uno, dos, tres y cuatro. De esta forma. Ahora vamos con tres por detrás. Siempre siguiendo la misma secuencia. Ya las demás vueltas va a ser súper fácil porque tenemos como guía los puntos de las vueltas pasadas y solo tenemos que tejer encima de ellos, tal cual. Sí, entonces vamos a continuar. Fíjense, vamos a continuar tejiendo una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la altura que necesitan. En mi caso, yo voy a tejer hasta tener 13 centímetros para luego cambiar de color. En la pantalla te voy a dejar una lista de diferentes medidas para otras tallas en cuanto a los centímetros que vas a hacer antes de cambiar de color. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí tenemos 13 centímetros. Les voy a medir con la cinta métrica. Ahí está, 13 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar de color. Ya no vamos a tejer en este mostaza, sino que vamos a tejer en el gris o plomo. Entonces, para comenzar, voy a añadir aquí y voy a alar este para que quede bien cerradito. Entonces, allí levanto con dos cadenas, una lazada y continúo. Voy a coger la cadenita y el punto alto, el punto relieve por detrás, todo junto, y voy a cerrar con un punto relieve por detrás, dos puntos relieves por detrás y tres. De esta forma. Ahora vamos con cuatro por delante. Fíjense que estamos siguiendo la misma secuencia. Lo único es que estamos cambiando de color. ¿Sí? Si tú estás trabajando un solo color, no necesitas, pues obviamente, cortar ni nada de eso, sino que sigues tejiendo tu secuencia hasta llegar a la distancia que necesitamos antes de disminuir. Entonces, como ya aquí es seguir la secuencia, vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos 16 centímetros. De 16 a 17, entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos aproximadamente 17 centímetros. No. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos la altura que necesitamos para esta talla de 4-10 años, que serían 16 centímetros. Ahora vamos a empezar con unas vueltitas con disminución. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es aquí levantar con dos cadenitas, y este puntito, como siempre, vamos a cogerlo con la cadenita. Vamos a sacar dos solamente, nos pasamos al siguiente punto, sacamos dos, nos pasamos al siguiente punto, sacamos dos. Y aquí sí cerramos todo completo. Vamos a hacer este punto, este punto y este punto. Ahora vamos con la disminución otra vez. Sacamos estos dos,
Nos pasamos al siguiente, cerramos 2. Nos pasamos al siguiente y cerramos 2. Aquí cerramos todo completo. Hacemos este punto. Este otro punto. Este otro punto. Ahora vamos con la disminución otra vez. Sacamos estos 2. Nos pasamos al siguiente, sacamos 2. El siguiente, sacamos 2. Y ahora sí cerramos todo junto. De manera que vamos a repetir esto por toda la vuelta. Perfecto, ya terminamos esta vuelta con disminución. Vean que va cerrando un poco. Ahora vamos a hacer una vuelta sin disminución. Quiere decir que en esta vuelta lo que vamos a hacer es levantar con 2 cadenitas lazada y vamos a coger esta disminución. Tejemos un punto relieve por detrás. Aquí tejemos los respectivos 4 por delante. De manera que para esta vuelta vamos a tejer un punto en cada espacio, ¿sí? Así como están viendo. Ya terminamos esta vuelta tejiendo un punto en cada espacio. Ahora vamos a hacer una vuelta con disminución. Vamos a levantar con 2 cadenas. Vamos a coger este punto. Ahí está. Vamos a sacar solo 2 aritos para hacer la disminución. Vamos a coger ahora este. Sacamos 2. Vamos a agarrar una lazada y cerramos esos 3 aritos juntos. Ahora tejemos aquí un punto derecho, 1 y 2. Así, entonces ahora vamos a hacer una disminución de 3. Cogemos este, dejamos este arito allí. Ahora cogemos el que está por detrás, dejamos ese arito allí. Ahora agarramos el siguiente. Y fíjense, vamos a cerrar esos 4 aros juntos. Así es como vamos a disminuir. Tejemos este de frente, derecho, este otro. Y aquí tenemos los 3 que vamos a disminuir. Este, el de atrás y el del frente. Cerramos todo junto. De manera que esta será la secuencia para las disminuciones. Muy bien amigos, ya hicimos esta vuelta con disminución. Ahora vamos a hacer una última vuelta en nuestro caso. Y vamos a tejer un punto en cada espacio. Vamos a hacerlo. Hacemos 2 cadenas. Vamos a coger esta disminución completa. Este punto. Este otro punto. Aquí tenemos una disminución, la cogemos completa por delante. Este punto. Este otro punto. Ahora sigue la disminución completa, la cogemos. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. Un puntito en cada espacio. Ok amigos, ya terminamos esta vuelta. Lo que vamos a hacer aquí es cortar. Vamos a sacar aquí. Ahora vamos a coser por todo este borde en forma de zigzag. Una vez que ya está todo cosidito, vamos a cerrar de esta forma y ahora vamos a coser en esta puntita para asegurar. Y bien amigos, una vez que ya hemos cerrado aquí, así es como se mira nuestro gorrito. Si a ustedes les gusta lo pueden dejar así, la verdad es que se mira muy bien. En mi caso yo he elaborado un pompón
de este mismo color plomo que le voy a colocar aquí arribita. Si ustedes quieren aprender a hacer pompones o en caso de que lo quieras hacer y no sabes cómo hacerlo, yo te voy a dejar un video acá en la tarjetita y en la descripción un video de cómo puedes hacer pompones súper fácil y con materiales reciclables. Ahora vamos a colocar el pompón acá. Yo me voy a posicionar aquí debajo, hacia un ladito de mi cierre. Yo me voy a posicionar y voy a introducir una de las dos hebras de mi pompón. De manera, amigos, una vez ya colocado el pompón, así es como se ve mi gorrito. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado el paso a paso de este gorrito a crochet, déjamelo saber en los comentarios. También suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. De manera que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. ¡Chao, chao! Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy?